¿Qué tal, chicos ingenieros? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dead State. Vamos a hacer una run con Jeff, Jules. Vale, aquí arriba pone lo que hacen los personajes, no tiene ni puta idea. Yo pensé que esto era como unas noticias o algo así, ¿vale? Se puede mover más rápido y salta más alto, pero tiene poca vida. Empieza con una buena escopeta. Una mierda de escopeta es lo que es, no me gusta nada. Pero bueno, vamos a darle, ¿vale? El miedo no puede matarte, pero... Vale, no me gusta, la escopeta, en serio. Es que, mirad el rango de mierda que tiene. Ya empezamos. Uf, va a ser muy difícil, ¿Que pega bien? Pues pega bien. Pero bueno, si me lo pasé con Maluma, ¿por qué no con ella, sabes? Chocolate, incrementa tu salto. No, la altura. Te da una pequeña área de daño radioactivo. ¿Y esto? Incrementa el daño, incrementa la capacidad de fuego, ¿no? De tu arma principal, ojo, de la escopeta, vale. ¡Cuidado! Vale. Vida, por favor. Estoy grabando, tengo audio. Audio grabando, bien, correcto. He matado a un bicho, Bueno, no hay vida. Vale, me quedará ella y luego Fuji, ¿no? Por pasarme la run básica, vamos. Luego habrá que intentar algún loop, Qué poco dinero, ¿no? ¿El dedo? Uy. Pequeña probabilidad de que tus disparos exploten. No está mal, disparo varios. ¿Cómo puedo saber dónde están las salas secretas? ¿Hay alguna manera, tío? Oye, un corazón, ¿no? Estos me recuerdan a Doom, tío, no sé por qué. Parece que un bicho sacado de Doom. Vale, desafío. Esto era lo que iba a comprar, ¿no? Lo del área radioactiva, ¿puede ser? ¡Ole! Vale. Fácil por ahora. ¡Ah! Facilito. Low damage reactive aura, sí. Esto es lo que iba a coger, o sea que si lo combino con la otra. O sea, si también compro la de la tienda, aumenta el daño, ¿sabes? Tus muertos, cabrón. Ay, ¡no quería entrar! Quería explorar el resto. Pa. Oye, un corazón, ¿no? No sé, me lo merezco. Loco, no me suelta ni un corazón. Vale, tengo un problema. Vale, me habéis dicho que si hago así. Vale, gracias, chicos. Pues podemos llevarnos vida. Y el objeto ese, ¿no? Que aumenta el daño. Si dejas pulsado el cambio de armas. Era esto, ¿no? Vale. Si dejas pulsado el cambio de armas mucho tiempo, el arma se destruye, ¿vale? Y si la destruyes a tope de munición,
te da más recursos, supongo. Y hay objetos que hacen eso, que si los rompes a tope de munición te dan cositas, ¿vale? Por favor, un corazón, hermano. Por favor. Ground floor cleared. Tip, don't die. Let's go. Déjate un like, ¿no? Y un comentario, gracias. Bueno, eso de que hago más daño, quito lo mismo. Creo. Quito lo mismo, ¿no? Ancient Urn. Vale, si me bajan uno de vida, hago daño a toda la habitación. Probabilidad de bloquear el daño cuando tengo menos de 100 de dinero. Recibir daño a un enemigo lo marca de muerte, no sé qué. Objetos bastante malos, ¿eh? Creo. Uf, a mí es que ir a melee, tío. Oye, los corazones son un meme, ¿no? No hay ni uno. Al final me llevaré la ambrosía, porque si sobrevivo, claro. ¿Dinero? Vale. ¿Qué es esto? Hacer fast moving, multicolor, blast, no sé qué. Por culo. Lo rompo todo, me da igual. Vamos a hacer el desafío. Bueno, hay urnas. Vida, por favor. El corazón de metal. Esto era... ¡Ah! Si rompía las armas, aumentaba mi vida máxima. Qué pena que lo he gastado ya el arma que cogí, ¿sabes? Si rompía armas a tope de munición, ganaba vida máxima. Bueno, los mataré mañana, ¿sabes? Vale, sí, eso era. Que si rompes un arma a tope de munición, te aumenta la vida máxima. Está bastante guay, ¿eh? ¿Podría comprar un arma? ¿Puedo comprar un arma y romperla? Las escopetas disparan al doble. Pero tienen menos puntería y menos daño. ¿Cuánto menos de daño? No me jodas, ¿eh? Es que gastarme eso, tío. 6. Creo que he bajado de 9 a 6. Qué liada, no me jodas, ¿eh? Disparó el doble, vale, pero... Liada, ¿eh? Creo que ha sido una liada, ¿eh? Coger eso. Uf. Sí, ha sido una liada increíble. ¡Un corazón! ¡Cojones! ¡Existen! No puedo librarme de... De este objeto, ¿no? Estaría guapo poder romper objetos también, ¿eh? Estaría guay poder librarte de ítems también, tío. Uf. El que te cuento, ¿eh? Vale. No me gusta esto, tío. Bueno, simplemente puedo subirme el daño y ya está, ¿no? Tampoco es tanto drama.
Pa 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 pa. Un corazón. Vale, el boss. Justo venía el chunk. Vale, ¿este cuál es? ¿El payaso? Ah, el ídolo del no sé qué. Es que, ¿cómo me acerco a él? No llego. Patético. ¿Ese era el tercer boss? ¿O el segundo? Hemos matado a la bola de carne. No, este era el segundo, ¿no? Upper story clear. Presiona tab to expand your stranger map. Vale. No, este era el segundo apenas. Ahora viene el asilo, ¿no? El ático, eso. Y luego el laboratorio. Vale, sí. Ay, tengo hipito, gente. ¡Me cago en tus muertos! ¡Qué putada! Acabo de perder dos vidas de gratis, prácticamente. ¿Corazón? ¿En serio? Bueno, tengo daño aquí. Y voy a guardar lo que me queda para la ambrosía, ¿eh? Porque me veo que me va a hacer falta. Bueno, ¿qué objetos tienes? El cupón, 25% de descuento. Las urnas pueden soltar judías. Coleccionar 4 te curan. Está mal. ¿Cómo es posible que le he dado 2 de daño y solo me ha subido 1? O sea, de 6 que hacen los proyectiles a 7. Y le he dado 2 puntos al daño, tío. No me gusta esto, eh. Vale, cuidado con la cosa esta otra vez. Uf, es que te puede caer un trozo de esos encima, tío. Sin que puedas hacer nada. Corazón. Qué rico. Vale. Las cucarachas estas también. Los hijos de puta estos son peligrosos también, Vale, hay arma en este piso, ¿no? Tiene que haberla. Creo que hay armas en todos los niveles. La romperé, bien. ¡Corazón! ¡Qué rico! Me muero. Cuidado, ¿eh? Las ranas. Vale. Mierda, dos. Vale, compás, revelar la localización. Y esto, los enemigos tienen la probabilidad de soltar munición, ¿no? O soltar armas. Como suelten armas, triunfada, ¿eh? Como los enemigos suelten armas, ponía... Armas, soltar armas. Pues eso es una triunfada por el corazón de metal, ¿eh? Chunk. Coño, el puto conejo, loco. Ole.
Me aumento la vida. ¡Woo! Un corazoncito. Es que el mayor problema de Jules es la vida, tío. Pues como baja prácticamente a melee. Como vas prácticamente a melee, tener vida es lo más importante, yo creo, ¿eh? Tesorito. Dispara contigo, algo así pone, ¿no? ¡Cago en tus muertas! Como dispara, ¿no? Me falta el UFO, nada más. Vale. ¡Ay, tus muertos, cabrón! ¡Qué cabrón! Me ha pegado... ¡Ah! He perdido dos de vida aquí, tío. Vale, ¿por dónde era? ¿Me dará para vida y daño? Si me da para las dos cosas, triunfada, ¿eh? Creo que sí. Vale, tengo que guardar dinero ahora para... ¿Dónde está el boss? Aquí. Tengo que guardar dinero ahora para la ambrosía, ¿eh? Si la necesito en el siguiente piso. Espero quitar 8. De 7 a 8, ¿no? Me acabo de dar un punto más de daño, tío. Este es el payaso, creo. Sí. Quito 8, perfecto. No le pego, coño. ¡Le pego! Vale. Casi me encierra el cabrón, ¿eh? Vale. Es que tener poco rango es una putada, en serio, ¿eh? Y a lo tonto, la cosa esta... Va haciendo daño, ¿eh? Esta cosita. Dispara, dispara. Dos. Mira, you can destroy weapons by holding shift. Tus muertos. Me lo dices ahora. Vale, este es el último nivel, ¿vale? Pierdes uno de dinero cada segundo mientras estás en combate, pero ganas daño proporcional a tu dinero. Esto me parece la hostia, ¿eh? 10. O sea, tenemos el daño, o sea, la pasiva de la facherita. Esto es la pasiva de la facherita, pero sin lo del daño. Es la hostia, es la hostia. Esta mejora es la hostia. Mira, un corazón. La hostia, es la hostia. No me arrepiento. ¿Cómo se llama? Tax Forms. Y ganas daño proporcional a tu dinero. O sea, cuanto más dinero tienes. Vale. No sé qué hace esto, pero lo voy a hacer. Vale. Vale, se stunean cuando entras en la habitación, ¿no? Durante un segundo o algo así. A la mierda. Cuanto más dinero tenga, más daño hago. Voy muy fuerte esta run, ¿eh? Quito 11 por bala. Ole. Estaría guapo que mi compañero también ganase daño, ¿sabes? Bigger bullets. Ojo penetrante. Que los proyectiles atraviesen, pero tengo tan poco alcance que no merece la pena, ¿no? Poción de rata.
El Chung aparece con poca vida. Dice, este pequeño tarro no es suficiente para matarle. Pero lo echará al suelo durante... Ah, vale. Nada, me voy a poner esto. Proyectiles más grandes. Vale. Proyectiles más grandes es worth it, yo creo. Toma. Cuidado. Qué rico. Oye, ningún enemigo me ha soltado hasta ahora un arma, ¿eh? Armas por ahora no me han soltado, ¿eh? ¿Se podrá matar al Chung cuando te persigue? ¡Uf! Ya viene el bobo. No va a comprar nada. Podría comprar y romperla, supongo, ¿no? ¿La he cogido? Sí. ¿Cuál es el boss de aquí? El ojo. El ojo es patético, ¿eh? Vale. No me acuerdo qué boss este. A ver, puede ser el ojo o puede ser otra cosa, ¿no? ¿Cómo sea el boss? ¿El ojo? Ah, vale, el experimento químico. La monstruosidad química esta. Es patético también. He comido daño como un bobo, pero vamos. Es un boss facilísimo. Tu, 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 tu. Voy sobrado ya, ¿no? Cuando me pase con esta y con Fuji, haré loop y también pondré la siguiente dificultad, a ver qué pasa. Vida, qué rico. ¡Un arma! Destruye 5 armas en una misma run. Vale. Pues no ha sido un enemigo el que me ha dejado el arma, ¿eh? Ha sido una puta vasija. Uf, hago 13 de daño. O sea que ha sido worth it coger el multishot al final. Golden Gun. Incrementa el daño para las escopetas. 14. La Golden Gun es del Golden Eye, ¿no? Mira, hago 15, ¿eh? Por hostia, a las vasijas. Mutaje, ¿no? Incrementa la puntería. Mejora tu daño. Pero hace los enemigos más fuertes. Jarra espiritual. ¿Cómo? Dice, los enemigos que mates, pues se pueden convertir en fantasmas que te ayudan, ¿sabes? OP. Weird, I wonder what's inside. Vale. La Golden Gun tenía 7 balas por 007, supongo, ¿no? Ahí está el guiñito. Corregidme si me equivoco, pero creo que no me equivoco. La Golden Gun mataba de un tiro en el Golden Eye de la 64, ¿sabes? Anda que no jugué yo ese juego. Pff, le habré echado miles de horas a ese juego. Vaya juegazo, tío. La otra vida. 10 de vida. Creo que es el personaje con el que más vida he tenido. Y el que con el que menos empiezas. De locos, chicos, de locos.
Lo voy a... Creo que lo voy a fulminar, ¿eh? Más daño escopeta, ¿sabes? Buenas tardes. Mátalo en menos de un minuto. ¡Has desbloqueado el traje B de Jules! ¡Wow! Mata en menos de un minuto, pero sí es facilísimo. Hombre, a ver, iba muy fedeado, ¿eh? Iba muy fedeado. Es que disparaba como 6 balas o 8 balas, no sé. 6 u 8 balas, no sé. 15 de daño cada una. Me gustaría que los bosses tuvieran barra de vida, tío. Me gustaría mucho. Como en el Isaac. Trata el juego con Jules, vale. Bien. Bueno, me queda Fuji, de los personajes normales. Vale, pásalo con Jules y con Jeff. Haz desbloquear un nuevo personaje, Cordelia. ¡La bruja! Intenta pasártelo con Cordelia. Para algo muy interesante. Hemos desbloqueado a Cordelia. Es la brujilla, ¿eh? Mírala. ¿Qué estáis viendo, chicos? A ver, ¿qué pone arriba? Mucha vida y una agilidad moderada, pero con la habilidad de flotar cuando cae, vale. Empieza con el Magic Staff y puede usar otras armas mágicas totalmente únicas para ella. Interesante, ¿no? Sobre todo esto. Bueno, gente, nos vemos en el siguiente episodio. Dejad un like, ¿vale? Que ha estado muy guapo. Nos vemos, chao.